Bueno, con la donación en caja, el cliente al finalizar su compra puede hacer esa aportación económica en la línea de caja, que va íntegramente a favor del Banco de Alimentos. O sea, esa recaudación final se acaba transformando en aquellos alimentos que realmente el banco necesita, ¿no? Que cubren esas necesidades reales del banco. Y bueno, el beneficio añadido que tiene esta donación en caja es que también te da un control y le da al Banco de Alimentos un control mucho mayor, tanto de fechas de caducidad como de la fecha de entrega de aquellos productos que realmente reciben. Bueno, la campaña está desde el 25, empezó ayer, 25 de noviembre, está hasta el 6 de diciembre. Durante toda la campaña los clientes tienen la posibilidad de hacer esa donación en caja y bueno, al final nosotros lo que buscamos es que la campaña tenga el mayor éxito posible y además desde aquí pues les incentivamos y les invitamos a los clientes a que sigan colaborando y participando durante toda la gran recogida. Pues mi misión es repartí estos papeles para que la gente colabore en el banco, en la caja, para que done algo, un euro, lo que sea. Hay algunas que pasan, hay algunas que nos dicen que no, o hay algunas que pues colaboran. Y pueden colaborar en la Caixa, así en estas cuentas, o un Bizum.